Reciban un cordial saludo, les hablo hoy desde la ciudad de Yopal, Casanare, en un corregimiento que se llama Punto Nuevo, en la vereda que se llama El Barbillal. Señores, a 38 kilómetros del área urbana de Yopal, Casanare, les tengo en venta una finca que tiene una extensión de 10 hectáreas. Es una finca que de primera, como primer punto a favor, es que su carretera, toda la llegada, es en carretera pavimentada. ¿Qué contamos o qué tiene para ofrecerles esta finca? Una casa muy buena para que ustedes puedan vivir cómodamente con su familia. Área para que ustedes tengan cerdos. Área para que ustedes tengan 4.500 pescados. Área para cultivar y una vasta área que ustedes pueden destinar para cultivar o para hacer potreros. Entonces, en ese orden de ideas, quédense hasta el final del video. Les voy a mostrar rápidamente esta finca de las 10 hectáreas. Inicialmente tenemos aquí este solar. Esta parte de aquí al frente, que es como una especie de parqueo, que próximamente va a quedar con este material regado acá. Esta casa que ustedes ven aquí tiene aproximadamente 16 metros de frente por 16 metros de fondo. Allí tiene una construcción de dos habitaciones y una cocina. Esta es la casa principal. Observen ustedes aquí esta área. Es un área de estar bien buena. Tenemos una casa amplia. Observen los pisos. ¿Qué tenemos aquí en total? 3 habitaciones, 3 baños. Observen ustedes. Esta habitación es la que tiene baño privado. Observen acá sus buenos acabados y demás. Esa es la primera habitación. Este es el baño que es compartido acá, que se comparte con estas otras dos habitaciones. Entonces ahí tienen 3 habitaciones, 2 baños aquí en la parte interna y tenemos un tercer baño allí en la parte externa. Aquí tenemos el área donde va a quedar la cocina. Esa cocina sí ustedes tienen que de pronto terminarla de acondicionar. Aproximadamente 16 de frente por 16 de fondo tiene. Aquí tenemos la otra infraestructura de baño. Ahí tienen, baño con ducha. Tiene varios frutales, varios árboles de madera, árboles de sombra y demás. Aquí ustedes pueden encontrar un espacio bien propicio para que ustedes cultiven sus alimentos. Aquí está la otra cocina con su estufa empotrada y demás. Aquí tenemos servicios de energía eléctrica, gas y agua de pozo profundo. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta que aquí los servicios básicos todos están puestos acá. Observen ustedes, los voy a llevar allí. Les voy a mostrar donde ustedes pueden tener sus gallinas. Mire, un área amplia encerrada con malla, con una caseta donde ustedes pueden tener sus gallinas encerradas sin ningún problema. Señores, 10 hectáreas a 38 kilómetros de Yopal, Casanare. Vamos allí rápidamente, les voy a mostrar lo que es el área donde se tiene para los pescados. Miren ustedes por acá. Este es el área de los pollos. Pollos, gallinas. Ahorita los voy a dejar con la vista aérea. Señores, es una finca bien interesante, pues porque ya tiene harto avanzado, la ubicación es muy buena, la seguridad aquí del sector es muy, muy buena. Entonces, no tendríamos otros problema alguno para aquella persona que quiera o busque un lugar muy tranquilo, muy seguro donde vivir. Mire, aquí tenemos estas dos pocetas. Estas dos pocetas, esta le caben 2.000 y esta 2.500, 4.500 pescados le caben acá con su sistema de oxigenación, con su electrobomba encerrado acá para que los animales de monte no se entren aquí a comerse los pescados. Entonces ahí tienen, señores, el área para tener sus pescados. Entonces la casa, el área para los pollos y gallinas, el área para los cerdos. Observen esta arbolización que se les sembró. Estoy caminando así rápidamente, mostrando rápidamente porque es que no quiero demorarlos con el video, que ustedes se aburran viendo, pues, como caminando y hablando tanta cháchara. No, quiero mostrarles así sustanciosamente, rápido, lo que yo más pueda. Ahorita los dejo con la vista aérea para mostrarles bien al fondo todo. Allí para donde voy es el área donde se tiene para que ustedes tengan cerdos, para que ustedes puedan aquí tener sus buenos ejemplares. Aquí también tienen un espacio de 10 hectáreas que ustedes pueden aprovechar muy divinamente para muchos proyectos. Observen por acá, una hermosa hembra que da muy buenas crías. Esta es hija de aquella, de la que vimos, y esta está próxima. Entonces ahí tienen el área para sus cerdos. Observen, señores, buena finca.
a 38 kilómetros en carretera. La llegada es en carretera pavimentada, no va a haber problema. Mire, aquí tenemos área para que ustedes sirven sus alimentos. Plátano, yuca, frijol, se siembra de todo. Canales de drenaje, ¿sí? Porque todo es plano, entonces en el llano siempre es, sí tiende a de pronto a inundarse, pero entonces tienen sus canales de drenaje. Señores, ahí tienen, les resumo, finca de 10 hectáreas con casa de 3 habitaciones, 3 baños, una segunda como vivienda de 2 habitaciones con su cocina, corredores alrededor de la casa, 10 hectáreas que les ofrece un área para sus pollos, sus gallinas, área para cerdos, área para que ustedes acondicionen, bien sea para que ustedes cultiven o hagan varios potreros para que tengan sus ganaderías. Señores, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, los dejo con la vista aérea. Ahí les dejo entonces esta vista aérea, señores, para que ustedes se lleven en mente algo, y es lo siguiente, que tienen a disposición 10 hectáreas, todo su terreno, toda su topografía es plana, para que ustedes la aprovechen para ese proyecto agrícola, ganadero, de pescados, para lo que ustedes necesiten las 10 hectáreas, ahí están, señores. ¿Que en dónde está ubicada? Señores, en una ciudad capital, en Yopal, en el departamento de Casanare, que es un departamento seguro en temas de orden público, para que ustedes puedan vivir tranquilos. Recuerden la casa que les mostré, recuerden el área para tener pescados, recuerden el área que ustedes tienen para tener cerdos, para que tengan pollos, gallinas, para que cultiven sus alimentos. Recuerden lo siguiente, que tenemos energía eléctrica, gas, tenemos agua de pozo profundo, tenemos laguna, señores, que el acceso es pavimentado, que está a 38 kilómetros del área urbana. Entonces, señores, no me resta más que decirle que esta finca vale 680 millones de pesos, $165,000 aproximadamente. Entonces, ahí sale en venta hoy esta finca. Mire a ver quién se queda con esa finca, las personas que estén interesadas en negociar, mi número les aparece en pantalla. Compartan el video, dejen un buen me gusta y sobre todo suscríbanse. Sigan este canal, esta página, para que vean muchas más fincas en venta.